Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones, así que venite a lo seguro, encontrarnos a fanpage agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas, nuevos con vaso, más velocidad, más moderno, más inteligente. Pay tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas. Telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovecha y da el salto tecnológico. Mayor información, llamás al 103 o al 333-30-103. Ok, estamos. Creo, cambiando de tema, que el vicegobernador está muy confundido políticamente y administrativamente, institucionalmente. Él dice que ve un vacío legal en el estatuto y al mismo tiempo la gente de Creemos, de la cual don Mario Aguilera Sirvián está retirado, está alejado. Dicen que si la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia resuelve que Aguilera ejerza su mandato bajo la figura de suplencia gubernamental, estarían vulnerando los derechos de 850 mil personas que votaron por él. Y yo quiero decirles que eso no es verdad. Las personas que votaron por Luis Fernando Camacho, 850 mil, que no es un número despreciable. Terminaron su trabajo el día que lo eligieron. Y resulta que al día siguiente había un estatuto que determinó qué era lo que pasaba para gobernar. El artículo 10 de ese estatuto dice: la sede del gobierno autónomo departamental es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sin perjuicio de que sus organismos, servicios y dependencias puedan establecerse en diferentes lugares y fuera de esta para los casos que sean necesarios. Es decir, la sede de Santa Cruz. Dependencia no es la cabeza de la gobernación. Pongámoslo claro. Dependencia no es la cabeza de la gobernación. La gobernación tiene su sede en Santa Cruz y el gobernador no está en Santa Cruz. Punto uno. Punto dos. El artículo 25. Ante la ausencia temporal de la gobernadora o del gobernador, se producirá la suspensión gubernamental, asumiendo la vicegobernadora o el vicegobernador las funciones de gobernador y gobernador. Consecuentemente, que quede claro, don Mario Aguilera debe hacerse cargo porque hay una ausencia que no es del Código Civil, por más que se enoje el señor Suárez. Que algún analista, ¿por qué no me nombra? Si yo lo nombro a él. ¿Por qué no me nombra? Porque son cobardes. Porque son bellacos. Él sabe que el Código Civil no tiene nada que ver con el derecho público. Y en el derecho público se aplica esto que dice el estatuto. Y yo lo que lamento es que lo único que se va a lograr aquí es la desinstitucionalización del gobierno departamental. Mario Aguilera Sirvián puede ser gobernador suplente hasta que el gobernador titular retorne y asuma su mandato. Yo lo que no he visto es que la gente de la gobernación impugne este juicio que le están haciendo en la Sala Constitucional Tercera al Tribunal de Justicia. Porque no corresponde, lo hemos puesto aquí un abogado, doctor
No, parada, creo. Donde fue muy claro en su opinión, que no corresponde por nada del mundo lo que están pretendiendo hacer. Pero claro, hay una desesperación de que no puede entrar. ¿Sabe por qué? Porque la tienen, se han adueñado de la gobernación. Porque están privilegiando el usufructo de la gobernación por encima del valor que tiene para el departamento, que no caiga en manos del movimiento del socialismo. Ese es el problema fundamental de todo esto. Que la quieren para ellos, para tenerla. No la quieren para preservarla del movimiento del socialismo. Es tan raro esto que el que manda en la gobernación es un senador senador departamental. Me refiero a Eric Morón. Él es el que manda. Pero además te lo dice cualquiera. Claro, el gobernador le escribió una carta diciéndole mi hermano del alma y no sé cuánto. ¿Sabrán ellos cuáles son la relación que tienen afectiva? Pero seamos claros, institucionalmente el senador no tiene nada que hacer en la gobernación. No tiene nada que hacer en la gobernación. Y el vicegobernador, lamentablemente, ve un vacío legal donde no hay vacío. Si Camacho renuncia, yo me voy con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te eligieron a vos también para preservar a Santa Cruz, entre otras cosas, para preservar a Santa Cruz de que no caiga en manos de los canallas de todo el masismo. Para que no caiga en manos de ellos. Y sin embargo, con tanta facilidad, ¡oh, mira qué desprendido es Mario Aguilera! ¡Qué boludo que es Mario Aguilera! ¿Cómo va a decir una cosa de esa? ¿Cómo va a rehuir a su responsabilidad de defender al departamento de los crápulas que están gobernándolo este país? ¿Quieren entregárselo? No, no, es que 850 mil, no, señor, los 850 mil te dijeron andá, sentate ahí donde hay un estatuto cruceño aprobado por más gente de la que votó por Luis Fernando Camacho. Cuando aprobamos el estatuto y cuando aprobamos la autonomía. Así de sencillo. Porcentualmente estoy hablando. Porque hubo más electores en el tiempo de Camacho y habría que ver cómo salió, pero porcentualmente hubo otra condición. No, hombre. Don Mario Aguilera, usted es un tipo que uno. Usted y yo no hemos conversado nunca, nos hemos saludado un día. Ahí en le voy a hacer acuerdo. Pues yo tengo buena memoria. En Manzana 40, usted subía y yo bajaba. Ya yo me estaba yendo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Su padre y yo éramos muy amigos. Creo que amigos. Teníamos largas conversaciones. Pero con usted no. Y lo he escuchado en más de una intervención hablando de un proyecto metropolitano cruceño y me parece brillante lo que usted ha hecho. No sé si lo ha hecho solo, si lo ha hecho acompañado, si es trabajo de la gobernación, no sé. Entiendo que era de sus épocas de arquitecto cuando estaba en ello. Pero ¿sabe qué? No le haga a Santa Cruz esto de dejarlo a pillullo. No le haga a Santa Cruz el daño de irse porque el camachismo lo tiene hasta aquí. Yo sé que son difíciles, yo sé que son difíciles.
Pero claro, está preso su jefe y quieren seguir teniéndola la gobernación. El problema es el usufructo de la gobernación por encima de cualquier cosa. Y no está bien. No está bien. Estos días, mientras todos estaban de viaje, va a decir, de festejo, y uno sin poder ni leer, anotando cositas, mirando, porque evité leer, para no dañarme todavía, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de leer todo lo que quiero leer. Pero créanme, que uno reflexiona y dice, no le den. No le den chance al movimiento, al socialismo, que gane una elección, pero no le den chance de entrarse por la ventana simplemente porque no puede hacerse esto. Claro que puede hacerse. Y si fueran inteligentes en la gobernación, y si creemos fuera inteligente, este jueves tiene, esta tarde, debiera posesionarlo a Mario Aguilera como alcalde, va como gobernador suplente, en suplencia gubernamental. Y lo dejó así, con un palmo de narices, como dicen los españoles. Y lo deja sin argumento. No fue la justicia, fuimos nosotros los que definimos cuál iba a ser el camino que íbamos a seguir. ¿Cuál es la ruta crítica del cruceñismo? Y el cruceñismo pasa hoy por lo que creemos sea capaz de hacer, si es que le entiende a la pomada, si es que no se empecina con el asunto de que no, preso o no preso es nuestro gobernador, sigue siendo el gobernador. Es más, eso es lo que justifica la presencia y el nombramiento. El que haya un suplente, si hay suplente, ¿por qué? Porque el titular está imposibilitado de asumir, ¿o no? De ejercer, ¿o no? No se pierdan tanto, no es tan difícil. Búsquense un par de asesores que les digan las cosas, no que les digan lo que ustedes quieren escuchar, sino que les digan las cosas que deben decirle. Ese es el verdadero asesor, el otro es un ganaplata. El que no te dice lo que tenés que hacer es un ganaplata. El que te dice, no, no, sigamos nomás. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que usufructuar hasta que se pueda. Señores, el hecho de que el gobernador Luis Fernando Camacho esté preso no significa de que vamos a rifar el departamento en manos del MAS. Algún día volverá. Si la justicia es justicia, algún día volverá. Y si la justicia no es justicia, tengamos herramientas con las cuales resistir el embate del masismo. No le demos gusto. No sean ustedes los que ganaron con 850 mil votos los que terminen metiéndolo al movimiento, al socialismo, a la gobernación. Háganos el favor y háganselo ustedes también. Vamos al corte.